de que estamos aquí hace 18 horas. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, por favor. Lado rojo, tíos, va, ¿eh? Vamos. Lado rojo, va, 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 va. Lado rojo, por favor, va. Lado rojo, por favor, va. Es que, ¿en qué te gustaría ver el lado rojo? A ver cómo se adapta BDS a nuestro estilo, a nuestras prioridades. También quiero ver muchas ganas de ver a BDS sin Adam, a ver cómo lo hacen. Y me gustaría ver el lado rojo, obviamente, counterpicks y a ver qué abusamos, a qué línea, ¿no? Un counterpick se marca la diferencia. Oye, están llegando las camisetas, ¿eh? Veo mucha camiseta en el público, sí, ¿eh? Sí. O sea, dudo que nos dejen la escena desde el lado rojo. O sea, que baneos, probablemente Karma no la veamos. No, de hecho no deberíamos dejarla nosotros abierta. Quizá. Igual la ah, ¿crees que la puede jugar Ice? No lo sé. A ver, yo creo que no sé si la priorizamos. No, ahí está. Mira, van de escena, esto es lo importante, van de escena desde el lado azul. No quieren first pick escena, ¿eh, Quentin? Para mí. Va a ser un ban constante. Pues, Varus, cuidado. Hay una cosa, es lo que te iba a decir, hay una cosa donde claro. Yo no sé si podemos pivotar en dejar el Varus y jugar otra cosa, no. Y tradear por la Karma. No me la jugaría en eso. Yo tampoco, pero creo que nuestro draft va por ese lado. Mira, de Karma seguimos con Varus. Karma baneada. No quieren ni first pick ni. Hay que banear Varus, Quentin. Para mí el Varus, ¿sabes? Hay que banear Varus. Para mí también. Hay que banear Varus. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Perfecto. Sin Karma. Sin Karma, sin Senna y sin Kalista, Quentin, Varus hay que banearlo 100%. Reven, ¿te gusta el baneo de Varus? Sí. Vamos a ver ahora qué pica BDS. Vale, ¿qué te esperas de First Pick ahora mismo? Azir, hostia, Azir First Pick. Ahí está la Azir. Sí, 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 sí. Azir First Pick y se la pela. Bueno, Quentin, es Nuke al fin y al cabo. Sabemos sí. Que lo juega muchísimo. No nos sorprende. Yo creo que nosotros estamos buscando lo que le decía Canecro, lo del tradeo de Karma por Varus. Claro, pero ya no está Karma. Ahora hay que ver cómo orientamos nosotros el draft. Maokai no está tampoco. El tema de los junglas. Aquí hace falta el pick del Joya, ¿no? Para mí sería Brano B acompañado de algo que podría ser, por ejemplo, el pick de Álvaro, el pick para Supa también. La Kali está open, no sé si nos la van a dejar en 4-5. Es flex pick desde el lado. No sé si sacar ahora a Kali, ¿no? Yo creo que ahora pick para Supa, ¿no? A Kali en 3, yo creo. A Kali en 3, ¿no? Seguramente. Sí, ¿verdad? Más que en 2. Sí. Sí, a Kali en 3 seguramente. Talilla que está abierta y hemos elegido Talilla. Vale. Talilla sabemos que es así. Prioridad de early, prioridad sobre todo en la mid lane para rotar al principio. Y hacer una. O sea, ir hacia las silence básicamente. Cosas que podemos jugar que están abiertas: Tristana, a Kali. Tenemos también el. Ace. La Ace. La Ace, cuidado, ¿eh? Tenemos el pick. El pick que hemos jugado en top. El. Bueno, el Twisted Fate también está abierto. Contra Kasante. Okay. ¿Se ve Mirwin capaz de jugar el TF? Bueno, setup de. Veremos. Setup de BDS, Skyne, aquí, ¿no? Ya sabemos lo que hay aquí, ¿no? Sí, bastante estándar. Venga, va. Como juega BDS, mid-game. Y a ver lo que buscamos nosotros. No sé si vamos a sacrificar a de carry o queremos buscar el Blitzcrank tal vez para la Felios. ¿Puede ser a Kali? ¿Puede ser a Kali otra vez contra…? Aseguramos Jinx. Jinx. Es que si no, te quedas con un tier muy bajo, de carry. Y tendrías que irse a Rakan, probablemente no quieres jugar a Rakan contra tanto rango. Tendrías Ashe, pero ¿con qué lo coges? Tendrías Ashe, pero solamente te la banean, tal vez. ¿Qué te parece Jinx, Kekro? A mí me gusta. Tiene un buen escalado y está bastante bien. Lo que pasa es que no sé con qué suporo queremos acompañar. Con algo que le haga más peel, algo que la pueda bufar. Me parece que según muchos opciones para Jinx, ¿no? Blitzcrank, claro. Blitzcrank yo creo que aquí es importante tanto para ellos como para nosotros. Creo que el Blitzcrank para cualquier de ambos lados es bueno. Así que yo creo que en el 4-5 aquí va a aparecer Rell, que la dejamos. Nautilus también tiene mucho valor. Blitzcrank y solía ser bueno Thresh con este tipo de campeones. Dudo que lo veamos. Yeah. Hay que banear Blitzcrank, ¿eh? O pillarlo. No, pero no puedes pillarlo, Skyne. ¿A ciegas? Ah, bueno, claro. No, 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 que tenemos doble counter matchup. El de top y el support. Ya, ya, ya. Pero, bueno, pero… A ver, Blitzcrank tampoco es que ya hay está, muy… Ya está, Skyne, déjate de historias. Fuera. Vale. Ya está. Ahí está. Déjate lo tienes que sacar de la ecuación. Para mí, creo, ¿eh? Prioridad es Nautilus ahora mismo. El Brown también podría ser decente para las ambas composiciones. Van a quitarle otro pick a Mirwin, yo creo, ahora. Sí. Están a banear a Kali. Están dando a quitarle a Kali. Aquí, ¿nosotros hemos jugado TF contra Kasante o fue G2? No me acuerdo. TF. Ahí está el TF. Bien visto. Y ahora TF AD, counter pick Álvaro. Ahora counter pick de Álvaro. Counter pick Álvaro sin Blitzcrank. Tenemos muchas opciones abiertas. Vamos a dejar el counter pick Álvaro. Vamos a ver qué podemos jugar en esa última posición. El
Pick está claro y es Renata. Algo de ese. Para mí. ¿A Blind Pick dices de… o Counter no, Pick? Blind Pick no. Nosotros sí, 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 nos ah, pero de, pensaba que decías para BDS. Nuestro Renata. Oh, Renata. Sí, bueno, autobusazo de manual, ¿eh? O sea, Renata es que tienen mucho rango ellos, ¿eh? ¿Quieres jugar Renata contra Feli o Zafir? La cosa también que no hay mucha frontline. Bueno, mucho rango, espérate a ver con qué acaban ellos. Vale. Vale, con tres melees y el ground que tío, hostia. A ver, aquí también se te abre la posición de jugar Emilio, ¿eh? Y jugar como el mejor Arden, le da rango, tienes disengage, tienes la R. Me gusta mucho Emilio, ¿eh? A mí también. Emilio aquí encaja, pero tal vez sí que es cierto que lo dice… Álvaro no es support de Arden de nuestro equipo, recordemos, ¿eh? Nos vemos muy beneficiados de que Álvaro sea proactivo. Así que aquí en el draft, otro equipo seguramente te plantee el Emilio, nosotros no lo sé. Ahí está, Rakan. Vale, vamos a optar más por el engage. Vale. Tenemos matchup gratuito contra Tahmkench, es uno de los mejores matchups de Rakan. Tienes completa libertad, sí que es cierto que Supa no tiene peel muy directo como tal en caso de que le haga una dive en la backlane. No tenemos un Thresh, no tenemos un Emilio, pero tenemos a Álvaro en un engage, que es lo que necesitamos. ¿Cómo te lo sabes? ¿Te gusta Sky? Sí, sí, sí. Me gusta para nuestro estilo. Otro equipo, probablemente con Jack Specta, típico que juega hipercar y te juega un Emilio. Hubiese sido Emilio. Pero nosotros, y además que esto lo han comentado ya, lo comentó Álvaro de hecho ayer, Álvaro, el equipo trabaja mucho mejor cuando Álvaro puede ser proactivo. Vale, pues perfecto. Pues entonces es que no dudemos. Me gusta. Oye, Emilio también era bueno. Me ha citado el tuit a mí y a la madre de Mirwin, ¿eh? Tenemos por aquí a Charo Villarejo. Vamos. Tenemos por aquí a la madre de Mirwin. Al hijo de la Charo, que va con Twisted Fate Top. Señores, empezamos, vamos, va. Amigos y amigas, empezamos. ¿Qué os parecerá Jinx? A mí es que ese personaje me gusta mucho y el escalado que tiene no está nada mal. A mí me parece que en el contexto lo que tenemos ahora era Jinx o caer a un tier muy bajo. Yo estoy con Sky. A ver, Jinx la planteó, de hecho, ayer Fnatic contra nosotros con Aphelios, ¿no? No, sí. Nosotros Aphelios no jugamos contra Lucian. Pero, fue ¿quién fue Jinx? Contra Senna. Primer mapa. ¿Nos ganó? Sí. ¿Nos ganó Jinx? No. No, pero iba bastante bien. Iba bien. Es verdad que no mató y tenía como 3 o 4 asistencias, pero iba bien. Sí. También estaba el Erral por ahí, pero Erral… Ya. Contra Felios. ¿No, ¿no te gusta el Erral contra Felios, ok? A ver, el Edral contra Felios aquí no me gusta. Me gusta mucho más Jinx. Lo malo de Jinx es que necesita tiempo. Necesitan 3 ítems claro. También. Sí. Bueno, va. Empieza. Vamos, va. Vamos. Amigos, empezamos en el lado rojo, ¿eh? Empezamos en el lado rojo. BDS que ha elegido el lado azul por un puesto en la gran final contra G2. Mejor de 5, señores. Stack de 5 nosotros. Cuidado, nivel 1. Tenemos un muy buen nivel 1 con el Twisted Fate. Vale, 100%. Y tenemos Trinket rojo. ¿Lo vamos a limpiar eso tal vez o no? Me gusta bastante, además, Skyne, el dúo de las semiglobales que tenemos con Talilla Twisted Fate. Sí, Twisted Fate. Para a ver si a nivel de macro nos podemos mover. Ya vemos que a Jinx, evidentemente, le han dado un top laner muy, muy estándar, Casante, top laner de la academia. Ya sabemos cómo es Jinx, está en uno de los mejores equipos de la liga francesa. Es un jugador que ha estado también en la LEC muchos años, muchas temporadas. Así que no nos debería sorprender mucho, ¿no? Bajemos un poco de caster, ¿no? No debería. Así que caster, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que planteamos al principio de la partida. Me gusta mucho el Twisted Fate junto con Talilla. Y aquí le está viendo a Álvaro, no tendría que pasar nada. No creo, lo van a autoatacar aquí y pam. Bueno, Q, y bueno, se queda más o menos igual, pierde la pasiva. Pero igual, más o menos. ¿Saben? Y también sabemos que tienen visión. Así que han gastado un ward y ya tenemos esa info. Sí. Sí, porque al final también tienes que contar dónde están los wards de los cada wards, uno. Exacto. Sabes que han cambiado el ward por el trinque de visión. Exacto. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo ya empezando por la parte de arriba, ¿no? Skype, por lo que sí, veo. Y de hecho lo van a ver en el rojo, sí, van a saber su pathing. Y Sejuani, yo entiendo que tenemos información. No tenemos información como tal, pero nos entendemos que quieren ir hacia la parte inferior del mapa. Además, porque creo que tienes que cubrir a este Tahmkench Aphelios. Un Tahmkench que, salvo quería, no es un support que se haya visto mucho en general. Ya, pero es muy por culero, ¿eh? Es un personaje que puede saber mucho. ¿Quién ha puesto ese ward, Sky? Lo ha puesto Casante. Casante. El de arriba, Casante. El de arriba, digo. Casante, creo. Ah, Casante, Casante. Casante. Sí, sí, sí. Invadió cuando los vieron abajo. De hecho, y puso, mira, sí, lo tienen CD. Sí, y puso el ward. Sí, pero bueno, el passing del Joy ya lo saben, ¿eh? Porque saben que no ha hecho el red, por lo tanto siempre va a ir hacia abajo. Y nosotros deberíamos saber el deseo, ¿no? Yo creo también. Nos lo podemos. De hecho, ahora Freskovi lo va a traquear. Es importante. Ah, aquí está. Ahora lo tendríamos que saber porque hemos los picuchillos que no están hechos. Y entonces es, o tarda mucho porque viene de Grom, o está justo debajo de Grom. Bueno, exacto. Del rojo en este caso. Del rojo. Sí, no hay muchas más opciones, ¿no? Claro, no porque el Joy ya tiene la parte de arriba hecha. Ya. Además, que creo que siempre y cuando controles a Tahmkench, ahora mismo Tahmkench tiene un kit de habilidades que
si lo juegas bien en torno a él, no te tendrían que poder gankear fácilmente. Ya. Es un personaje bastante lento y es algo malo del campeón. Cuidado con Sejuani, que viene al carril inferior. Cuidado con Sejuani, que viene al carril inferior. Y yo creo que lo podemos intuir, pero ahí no está, lo hemos visto. Con esto yo creo que lo sabemos. Ha gastado ya el salto. Ahí ha gastado el salto. Lo hemos visto, ¿no? Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, ya está, ya hemos visto. Vale, bien, bien, bien. Sí, lo que decía Quentin, también es verdad que la manera de jugar del equipo rival te puede hacer ver un poquito dónde puede estar su jungla. Cuidado, porque sabemos que está por aquí. Tenemos Smite. Tenemos Smite. Bien, se lo va a llevar el Yoya. Se lo ha llevado, ¿verdad? Si no me equivoco. Se lo ha llevado el Yoya sin demasiados problemas. ¿Fresh? Cuidado ahora con Freskowi. ¿No se va a tener que gastar la embestida? Va a tener que gastar la Q. Gastamos todo mana. Va a tener que gastar la Q. Freskowi, que no tiene mana. Se va para base. De momento, inicio estándar totalmente ahí arriba. Mirwin, que evidentemente está en un matchup donde le debería castigar bastante a Kassan de Kencro. Sí, y bueno, tiene Fantasmal y tiene Flash. O sea que en el enfrentamiento uno contra uno no debería ir mal. Ya sabemos que luego, cuando tenga nivel 6, puede moverse libremente por el mapa. Así que ha optado un poquito también por eso, ¿no? Yo creo que ahora en early le tiene que dejar así bajo torre y a ver si puede sacar alguna plaquita, ¿no? Toda la ventaja extra que pueda conseguir, bienvenida sea, porque luego Casante ya sabemos que cuando empieza a escalar… Aquí sí está jodido, ¿no? Porque hemos visto, sí, hemos visto a ese jugarín. Solo tiene el Gromp, la hemos visto y encima no tiene crap, así que va a luchar esto. Sí, va a luchar esto, pero el Yoya está en problemas, ¿no? Sí, o sea, está muerto. ¡Hostias! ¡Hostias! Sí. ¿No nos esperábamos este movimiento? Es raro porque los hemos visto, no sé. Es raro porque los hemos visto. Bueno, y se ha muerto con flash y todo, ¿eh? Sí, primera sangre para Felios. Pero ha sido raro porque hemos visto que estaba yendo ese Juan en el Gromp, ¿no? Sí, sí. Doble buffo, loco. Esta jugada es muy rara, sí. Porque tenemos la información. Si no tenemos la información, bueno, pues no sabes que te vienen, ¿no? Pero sí, teniendo pero la información es raro. Sí, es bastante rara esta jugada. No entiendo qué ha pasado. Por lo más es lo que decía Ken Crono, que al final yo ya también tiene flash en este caso, o sea que podría haber escapado probablemente. Nos hemos comido en la cadena de CC y aparte la primera sangre encima para Felios. Estás viendo que viene hacia ti, no es que diga, no, me ha flasheado, me han busteado, o sea, rápidamente. Sí. Bueno, y que yo creo que en ese punto de la partida tú eres un Rakan, ¿no? También. Es decir, que Tankens contra Rakan podríamos haberle quizás peleado un poco más. Bueno, pues primera sangre. Qué primera sangre tan rara, la verdad. No nos esperábamos la jugada. Y primera sangre más que se ha llevado a Felios desde el máximo rango, ¿no, Quentin? Pues yo creo que sí, que ha cambiado de arma incluso. Puede ser. No sé. No, da igual si hubiera sido rango máximo, ¿no? Pero lo importante para mí ahora es que, sobre todo Mirwin, porque no tiene teleport, cuidado con el casante. Además, si está en la parte de arriba, no le puede cubrir el Yoya esta wave y que no tenga problemas ahí. Porque al final, abajo el doble buffo, con las armas que tiene Ferio, no deberían castigar demasiado. Yeah. Es verdad que se ha quedado con doble buffo. Claro. Yeah. Sí, una jugada rara, la verdad. Bueno, es verdad que Mirwin no tiene el TP, pero tiene el destino, puede volver a línea. Bueno, en fin, no. No debería perder, mira el farmeo que perder lleva y tal, sí. Yo creo que va a estar bien. Fresco, que se va para más. Ha pillado botas de velocidad, incluso va a llegar me, más. Me gustan rápido, mucho, ¿sabes? Botas de rapidez aquí son buenísimas contra la compo por la Sejuani, por el propio Tankens. Son las botas, gente, que son las más rápidas fuera de combate incluso. Vuelve con ulti, recordad que pilla info también donde está la gente. Sí. Que no está mal, hemos visto no, Sejuani. No, por supuesto, eso sí siempre está bien. Que es que lo utilizamos ¿qué crees que ha pasado en la primera sangre, Skye? ¿Crees que ha habido una miscommunication con esta botlane? ¿Puede ser? Sinceramente no sé qué decirte porque teníamos información. Es raro, raro, raro lo que ha pasado. O eso… Cuidado aquí, que no nos metan bajo torre, ni nada raro. O eso, Skye, o que nosotros pensamos que sí lo hemos visto y no. ¡Qué bien! ¡Oh, cuidado! El folletazo del Yoya es muy bueno. Nuke, que de momento parece que no va a utilizar la falange imperial. Claro, hay que respetar eso. Hay que respetar ahora un poquito. Lo que decía Ken, creo que tener cuidado con la ultimate de Azir. Es verdad que acaba de llegar con el TP Azir, o sea que está muy bien este tradeo. Sí, pero lo malo que no hemos sacado nada más allá de un poco de vida, que no está mal. Yeah. Pero bueno, igual hace que esto no pueda rotar, o lo que sea, y puede estar bien. Sí, yo creo que está bien, sobre todo porque quitarle el 70% de la vida. Quentin, alguien que acaba de llegar con el teleport, creo que siempre es una buena noticia. El Yoya, que además parece que va a ganar el primer Kevin de la partida. Sejuani, que parece que se dirige al dragón. Y Sejuani se va a hacer el dragón infernal y nosotros nos vamos a llevar los tres Kevins, primer dragón que debería ser para BDS sin demasiados problemas. Vamos a ver lo que buscan aquí. Yo creo que Nuke está jugando agresivo para la falange imperial. Estaba Sejuani por la zona, que aún no tiene el 6. Tienen un early game realmente, sobre todo alrededor de la mid lane, relativamente pobre, ¿no? Un Azir Sejuani no tiene sinergia con la pasiva de Sejuani. Nos pillamos los tres Kevins. No está mal, porque no ellos no contestan con dragón. Defendemos el Drake, yo creo, ¿eh? Sí, pensaba que lo iban a hacer, pero no. Estaba Sejuani por la zona, pero de momento no. Tienen un early muy pobre, BDS. O sea, van un poco mid-game, dos y objetos. Aquí tenemos la primera mid, deberíamos llegar antes con la última etapa. La primera sangre ha sido una putada para Felios, la verdad. Exacto, bueno. Sí. ¿Decías que Kro, perdona? Te digo que estamos en una buena situación para hacer el dragón, porque Azir tiene que rotar más lento. Tenemos última de Talilla, el otro había gastado el TP. Vamos a ver qué hacemos.
Cuidado ahora con estos movimientos en la Bolden. Supa que de momento no es nivel 6. Está en un punto muy malo, evidentemente, para Jinx. Aphelios que tampoco está en su mejor momento. Partida bastante pausada. Coño, escucho unas hostias en el suelo y digo, ¿qué le pasa a Reven? Se ha caído. De momento no, de momento Reven que aguanta. Va a llegar el super mega cohete mortal también para Supa. Ya es level 6 y también la ultimate en el Yoya. Tenemos ya el muro de la tejedora también por parte de Fresco y Álvaro. Level 5 de momento. El Yoya va a empezar el dragón. Vamos a empezar el dragón infernal. Tenemos la prioridad en la base. Esto no es bueno, es 6. No es bueno, es 6. Cuidado con Sejuani, que es level 6. Ya, y el Yoya es 5, ¿eh? Esto es 5. Puede ser dramático. Cuidado con esto, lo puede pelear. Viene con todo Sejuani. ¿Quién se lo lleva? Se lo va a quedar Sejuani. Se incorpora con todo Fresco Wii. El Yoya que está muerto. La jugada que era arriesgada y ahora vamos a tener que correr. El Yoya se muere, dragón para BDS. El Yoya lo ha intentado robar o lo ha intentado asegurar y se lo ha llevado SEO. 2-0 en el marcador, Skye. Hay que espabilar, no hay más. Hay que espabilar muchísimo, sí, porque están siendo jugadas raras las cuales incluso las estamos viendo venir, yo creo. Yeah. Y obviamente, vale, esquivamos muy bien. ¿Vale? Con esto esquivamos, pero es muy difícil. Sí. Yeah. Las estamos viendo venir, o sea, nos estamos comiendo cosas que sabemos que van a pasar. Vi, obviamente, va por detrás de nivel porque Sejuani, ha dicho antes, la había una jugada en el Gromp. Y vamos a ver la repetición, Quentin. O sea, esto se veía venir. Yo creo que hemos contado mal eso, ¿sabes? ¿Qué hemos dicho? Somos 5, no tenemos ulti, pero ni siquiera con el apoyo de Fresh. El Yoya ha podido smitear, por cierto, es verdad, ¿eh? O sea, no ha tirado el smite. Realmente, o sea, podríamos habernos llevado el dragón. Sí. Es que no ha tirado el smite. Que sigo creyendo que no es una jugada óptima porque incluso con mid prio perdemos la jugada. Yeah. Talía era quien tenía el movimiento, ¿eh? Sí. Así que creo que quien ha burstado solamente ha sido Sejuani porque Álvaro paró a dos personas. Luego es verdad que hizo follow-up un poquito ese tankent, pero el nivel 6 se nota bastante, la verdad. Sí, son errores que no tenemos que cometer. Creo que el Yoya le está pasando exactamente la misma partida que ayer contra Fnatic. Creo que está perdiendo, no sé si un poco de confianza con B, porque es verdad que fue volando en playoffs con B. De hecho, ganamos 3 partidas seguidas con B, contando incluso la ayer, pero bueno, malas decisiones. Eres nivel 5, Sejuani es level 6 y se han llevado el dragón. Es una putada porque al menos la jugada estaba mal planteada, pero por lo menos, Quenti, si te lo llevas con el smite el dragón, dices, bueno, ni tan mal, ¿no? Ya, te llevas los dos lados del mapa. Cuidado aquí con Mirwin. Hostias, madre de Dios. Hostias. Nah, lo ha hecho muy bien, de todas formas, con la carta amarilla. Sí, fantasmal, carta amarilla y no llega. Hay que tener cuidado con pasar. Puede volver con ulti. Es doble fantasmal, porque si te fijas, Casante también lo gasta al principio de la jugada. Sí. Y aquí, que bueno, quiere aprovechar los pies veloces para curarse un poquito, no quiere hacerse los campamentos. Mira, pues no va a quedar. Y se le va a acabar la ulti a Casante. Vale, pues está bien. Vale, pues vuelve Mirwin a línea. Fantasmal por fantasmal, no está mal. Sí, sin más. Y ultimate. Y ultimate de Casante, correcto. Nivel 9 para Mirwin, que se está curando debajo de la torre. 2-0 en el marcador. No sé si estábamos buscando jugar el Yoya en medio. Álvaro level 6, por cierto. Ahora lo que queremos, o lo que creo que estamos intentando hacer, pillar prio de medio, liberar a Talilla y que se mueva a sides. Que se mueva tanto a top lane como a bot lane, que genere presión. Básicamente, Talilla es una de sus mejores funciones. Es un campeón que se mueve muy rápido cuando tiene presión. Y de momento, como estamos viendo en pantalla, Freskowin no se puede mover y tenemos que intentar habilitarlo de alguna manera. De hecho, yo no estaba pensando si Mirwin se podía mover a medio con el destino. Finalmente va a ir directamente top. Sí, por eso. Tampoco tiene primer objeto, ¿sabes? Le falta poquito. Yeah. Pero bueno. Bueno, ya hemos visto lo que es Jinx, por cierto. O sea, al final sí, es el top lane que sustituye a Adam, pero… Pero tiene un Casante también. Bueno, es un Casante. Claro. A ver ahora, mira, carta amarilla. Vamos a ver, carta amarilla. Vamos a por Jinx. No tiene fantasmal disponible, no tiene destello. Vamos a ver si conseguimos la kill. Vamos en el 2 contra 1. Vamos, Yoji, por favor. Danos la primera alegría, por favor. La carta amarilla que llega de Mirwin. Esto debería ser kill. Muy bien. Para Mirwin, cuidado en botar a que se lía bien Supa ahora con el limpiar para reposicionarse. Álvaro, que puede salvarle también, pero cuidado que está llegando Azir y hemos visto Azir. Tenemos info de Azir. Ha limpiado un ward. Twisted Fate, Mirwin, que se lleva la primera kill del partido y los 6 Kevins que se los va a llevar el Yoya. Estamos intentando pelear por el sapo e intentando defender la torreta. Fresco Wick ha pusheado el carril central. Supa ha gastado limpiar a la ulti de Sejuani. Esto no lo hemos visto. Hemos llegado a la jugada un poco tarde. Sí, vamos a limpiar la oleada, diría, ¿no? Y no le van a divear, bien. Parece que no, ruteado, bueno, vale. Limpia la oleada, vale, Supa, 6 Kevins para el Yoya, que está a level 8. Ha aprovechado esto para ponerse también un poquito por delante. Placas en el carril superior. Para Mirwin, partido a nivel de oro completamente igualado ahora mismo. Estos 6 Kevins me gustan mucho con Twisted Fate, ¿eh? No sé si opináis lo mismo, pero 6 Kevins con un Twisted Fate Split Pusher. Y con Jinx, cuidado, como pueda. Y con Jinx, Talilla, son unos 6 Kevins que me gustan. Cuidado, cuidado con esto, no me gusta, aunque no haya oleada. Cuidado con
está. Con esto, cuidado con vale, esto. Vale, vale. Muy bien, Álvaro. Álvaro le protege, bien. Viene SEO, la rotación muy pesados en la botlane. Bien, Álvaro, chaval. Ayudando otra vez, insistía BDS en la botlane. Nuestra botlane sobreviviendo y aguantando. Mirwin que vuelve al carril superior. No ha vaqueado, ¿no? No, no se imaginaba. No, no. Menos no mal el timing, ¿eh? Que no. Rakan le faltaba poco para vaquear. Estábamos ahí. Pero que pensaban que había vaqueado. Ha hecho sí, bien, sí. Álvaro, la jugada desde la niebla de guerra. Si llega a vaquearse, obviamente se muere. Sí, sí o flash de Jinx, tal vez. Pero sí, sí. Venga, va, vamos, ¿eh? Pero de momento, las dos muertes que tenemos nosotros son liadas históricas, sin más. No sí, es que Vidi no esté playando. Liadas históricas. Liadas son liadas, punto. Han sido, además, Sky, errores graves. Errores graves y errores graves. Entonces, y sobre todo porque les hemos visto las dos. Y con lo que ha pasado en bowling, la ventaja no es tan grande. Quiero decir, se ha llevado la primera sangre, que son 400. Supa está pero modo guerrero, ¿eh? Claro, sí, está sí, modo sí. guerrero, que tienes a tres tíos o cuatro abajo todo el rato. Y mira el farmeo, que no está nada mal para lo que está pasando en la partida. Tenemos la bropa en medio, cuidado. Tenemos Kraken ya en Mirwin, tiene botas. Bueno, es que Mirwin a nivel de oro tiene que ir súper sobrado. Con la pasiva, el TF también. Sí, sí, mira, sí, un caipico, sí, nada mal. Y ya el Kraken. ¿Podemos? No. Reven, cuéntanos. Pensaba que te habías cambiado el casco. Perdona, que estaba escuchando ruido. Reven, cuéntanos. Bueno, la partida la tenemos igualada. Nosotros también tenemos un late muy bueno. Sí que es verdad que ellos tienen un autobús, pero nosotros Twisted Fate en late es muy potente. Sí. Sobre todo lo que tiene Twisted Fate es, como veis, cada minuto que pasa gana más oro que el resto. Yeah. Y ahora que tiene crítico, cada vez va a ganar un poco más. Por lo tanto, bueno, yo creo que va a ser partida de ver cómo jugamos el mid late game. Vamos sí. a ver aquí. Cuidado que esta jugada yeah. no me da seguridad. Supa encerrado. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, cuidado con el Yoya, cuidado que esta jugada puede ser muy mala. Creo que tiene la zona. Nos vamos, darlo, tiene la zona ellos ganada. Lo tienen todo guardeado. Uf, da miedo esta jugada. Freskowi, que no es nivel 11, no sé si es muy relevante. Pero Freskowi ahora sí que suba al nivel 11. Hay que intentar limpiar los wards, pero es difícil. Álvaro, que puede ir a por la Brop directamente. Vamos a buscar el engage encima de la Brop. Vamos a ver qué pasa. La Brop encerrado. La Brop encerrado. La Brop muerta. Ahora sí que lo bien. Lo ha visto bien el Yoya. También hay que decirlo cuando lo hace bien el Yoya. Y Álvaro lo ha visto claro. Vale. Dragón, que nos llevamos 1-1 en dragones. Menos mal, porque además es alma de montaña. Vamos. 2-2 en el marcador. La Brop cazado. Es lo bueno de Tom Kench. Quentin no se puede comer a sí mismo. No tenía flash. Y encima jugamos bien la rotación. Cuidado, cuidado, cuidado con el Yoya. Tiene flash disponible. Tiene también vale. la ultimate, se viene a cubrirlo, Quentin, ¿nos decías? No, lo que te decía es que cambiamos los solo líneas y si te fijas, aprovechamos el TP de Freskowi para mandarlo a Tom, dejamos a Mirwin a medio y aquí ulti a las Furios al aire. Sí, sí. sí. Vale. Bueno, está mal. Sí, aquí Mirwin que había tirado TP a medio, ¿no? Para. Ulti, para ulti. Ha venido con la ulti al tanque. Ha venido con el ulti. Sí. Sigue, hostia, cuidado, Seo, sigue buscando aquí, Seo. Sigue molestando Seo, se quiere llevar. Se lo va a llevar Sejuani. La Brop no tiene flash. Cuidado con la Brop. Es verdad que no está Jinx en la jugada. Cuidado con esto, que la Brop no tiene flash. Llega el teleport también. Cuidado con esto. La Brop intenta aguantar. Llega el super mega. Lo he dicho. La Brop no tiene flash. Lo estaba diciendo. Cuidado, que viene Sheo con todo. Tiene limpiar Supa. Vamos, Álvaro, por favor. Pon el pecho Álvaro. Por delante. Primera torre para BDS. Pero kill que se lleva Jinx. Eso sí, primera torre para el equipo suizo, eso sí que es cierto. Pero bueno, al menos hemos sacado una kill. Ha forzado muchísimo la máquina aquí BDS, Quentin. Sí. Para nosotros, o sea, dentro de que la jugada perdemos torre y tal, una kill para Jinx es súper importante. Lo que hablamos siempre es acelerar la partida. Lo malo, que va un poquito por detrás de la Felios, ¿no? Ya, pero bueno, hemos recortado gracias a esto. Si no, sí que sería más trágico. Aquí yo no sé si la Bro piensa que puede tanquear, porque. Bueno, y encima hay TP, claro. Bueno. Bien. Bien. Sí, sí, muy bien, de hecho. Bueno, TP de Azir que hemos sacado, parece tontería, pero Azir no tiene TP. Luego a lo mejor nos alegramos de este teleport que ha utilizado Azir. A ver el heraldo. A ver heraldo que teniendo 6 Kevin sería clave. Sí, la verdad que sería bonito. Tiras una torre. No hay ulti del Yoya, lo que sí tenemos es ulti de Álvaro. Vamos a ver si podemos pelear esto. Twisted Fate que está casi en el segundo ítem ahora mismo. Necesitamos el cañón de fuego rápido. Sí, necesitamos el cañón de fuego rápido. Cuidado ahora con Álvaro intentando ganar tiempo, parece que nos vamos a ir. El Yoya lo intenta, no es muy difícil. Talilla es que está en bot. Bueno, escúchame, que Talilla está en bot y no tiene TP, que sí, no sí. estamos diciendo. En términos de oro estamos bien, el escalado estamos bien. Aquí la partida, sinceramente, todo lo que podamos, balones a Mirwin. Hay que aprovechar los 6 Kevins, el split push con el cañón de fuego rápido de las torres caen muy deprisa. El cañón de fuego rápido es clave. Sí, le queda nada, le tiene que quedar nada. Son 600 de oro cuando tienes esto. Uf.
Sí, va a ser partida de Atu. Sí que es verdad que un poco putada nuestro early game, porque ellos tenían pero tres que, líneas de mamá. Que la Jinx va bien, ¿eh? O sea, que es verdad que el otro va hinchado, pero la Jinx sí, pero está lo que dice Remen es que podíamos haber evitado las dos kills muy sí, perfectamente. Estoy de acuerdo, sí. Claro, sí es que perder el early contra Sejuani, Azir, Aphelios, Kassante sí, es criminal, ¿eh? Es verdad que nosotros también tenemos buen escalado, pero sí, sí. Una cosa no quita la otra, estoy de acuerdo. Heraldo en medio, cuidado. Heraldo en medio, cuidado. Está Supa, está Álvaro. Viene el cabezazo del Heraldo. Esto va a ser torre para BDS. Segunda torre para BDS. Fresco Wing está arriba intentando tirar la torre. Van a rotar con el Heraldo al carril superior. Van a por… Vale. Bien, ahora yo ya le corta al Heraldo. Fresco Wing que está arriba metiendo presión. Y Kassante que estaba también metiendo presión en el carril inferior. Torre que no va a tirar Fresco Wing, pero no ha tirado de milagro. Le falta muy poquito a Mirwin para el cañón. Deben ser dos o tres oleadas, no mucho más. Yo creo que lo tiene ya cuantificado, pero te digo. No, es que como ha reseteado y no lo ha comprado, por eso pienso que es poco. Pero… Ah, lo veremos, ¿sabes? Cuidado, Sheo, lo estamos viendo. Estamos viendo a Sheo. Está el Joya preparado también, escondido. Está también cubriendo todo el mundo a Frescowi. La torreta de Topcon ha caído de momento. Cero torretas que nos hemos llevado en el partido. Sí, aún así, en términos de oro, volvemos a lo mismo. Hay que aprovechar la pasiva del TF, pero estamos ahí. Sí, sí, tal cual. Y Frescowi quiere tirar la torre. No se va a Frescowi. Un minuto, dragón. Un minuto, dragón. Alma de montaña, ¿eh? Skyn importante. Horrible, alma de montaña, sí. Yo creo que es tocha, ¿eh? Si la pillas BDS con el equipo que tiene. Son muy tanquis, sí. Creo que, en general, vamos a estar un poco en desventaja en lo que es el 5 contra 5, porque encima tened en cuenta que tanto tus efectos como Talilla es como si no tuviesen ultimate a nivel de ultimate de combate y que la setup de BDS es muy sólida, tío. Yeah. Es dos tancazos con dos hiper carries, con un Tahm Kench que le hace un poco de counter a B. Siento que el 5 contra 5. El tanque puede ser molesto si se come al. Vamos al a tener que ser imaginativo, Reven. Yo creo que hay que jugar con eso, con Ultimate de Talilla, Ultimate de Twisted Fate, cazar a alguien. De hecho, queremos cambiar. Queremos la posición que Tahm Kench esté muy por detrás. Sí, sí, pero al dragón renunciamos. Queremos cambiar la posición para forzar el Nashor. Vamos ahora a por Kassante. Sí. Vamos a por Kassante, vamos a pulsar el carril superior, ¿eh? A ver no qué podemos hacer. Yo no creo que sea mala idea. Lo que pasa es que a lo mejor la ventana es 20 segundos después, ¿sabes? No, no da tiempo, ¿eh? A intercambiar dragón por Nashor. No, no, claro, ahora no. Más que nada porque eso, es que se podrían acabar ya el dragón y les da tiempo a venir a Nashor. Sí, Supa limpiado medio. Y no tenemos un Nashor tan rápido ahora mismo. En un tiempo sí, cuando TF tenga un par de más ítems. No, lo que decía Quentin es que estamos cambiando la posición, básicamente. Claro. No. Lo que pasa es que. Yeah. Un pick necesitas ahora. Ya. Yeah. Va a Tahm Kench al carril superior, por cierto. Vamos a ver, Mirwin metiendo presión arriba. Cuidado que se ha comido un torretazo. Cuidado que se ha comido un torretazo. El knock-up está que quiere correr. Buena, 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 buena. El knock-up. Mirwin que le está quiteando. Mirwin que le está quiteando. Cuidado que llega el combo. Es buenísimo. Twisted Fate pega mucho. ¡Twisted Fate pega mucho! Vale, al Nashor, al Nashor, al Nashor, al Nashor. ¿No? Vale, vamos a ir por la torre. Viene ahora el pique sobre Kassante. Lo que pega Twisted Fate Sky también es muy a tener en cuenta. Bien, ahora el combo. Teleport de Azir para defenderlo. Ahí está. Y teleport de Nuke para defenderlo. No hay TP de Azir. El TP de Azir que ha sido una torreta de tiro 2 de top, exactamente. Y con nuestra composición, realmente, y ya hemos visto tanto a G2 como a nosotros mismos jugar este tipo de composiciones, el Twisted Fate lo que no busca son 5 para 5. ¿Eh? Correcto. Y la Talía tampoco. Cinco para cinco, ya. Sí que es cierto que te viene un 5 para 5 que tal vez colapsas en top, Jinx pilla un reset y ahí empiezas la teamfight. Ah, pero tenemos un par de personajes para cazadas muy buenos, como, sí, ese, sí, como sí, es Talía. Incluso el propio a lo que face, va ¿sabes? Skyn es que el 5 contra 5 no tiene que ser frontal, yeah, ¿sabes? Digamos. Claro, claro. Sí, un pick, nunca sí vamos a jugar un 5 contra 5, el 5 para 5 clásico tanques, no mola nada. Porque si estamos en esa situación, sí, estamos muy mal, ¿eh? O sea, sí, no queremos sí, pelear sí, ese tipo sí de situaciones. Entonces, si vemos el dragón planteado, será porque Twisted Fate ya tiene mucha presión en top, podemos intercambiarlo por torreta de tier 2, como que los vamos a poner un compromiso. Pero sí, nunca tendríamos que encontrarnos en la situación de querer pelear de tú a tú, 5 contra 5, vi delante de Kassante. Para ¿sabes? Ganar info desde lejos, super mega cohete mortal, destino de Twisted Fate, y por delante ver en posiciones. Tempo. Calma, calma. Sí. Viene el Joya, que ha reaccionado también un poco a ese inicio de partida. Ha conseguido unas cazadas, la verdad, bastante curiosas. Ha estado en todas las kills del equipo. Sí, 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 sí. Y sí, sí, ya hemos visto a Twisted Fate AD. Gente, en el último parche lo cambiaron. Es un parche en el que su estado es increíble. Es un campeón muy eficiente, genera oro. Mirad cómo se ve por el mapa. Resetea auto con la W. Está muy, muy roto. Escala con crítico. O sea, es un personaje que ahora mismo… Está roto de cojones, ¿eh? Con ítems de este estilo, de velocidad de ataque, efectos de impacto, está jodidamente roto. Cuidado ahora con Sheo, que puede buscar la cazada. De momento, el partido, señores, totalmente igualado. Estamos 1000 de oro por delante. El que gane estará en la gran final de la LEC, pero no el que gane este mapa, sino el que gane el mejor de 5. Minuto 22 desde el lado rojo.
Vamos a ver, este. Vamos a ver, el muro es muy bueno. Bueno, vamos a tirar torre de medio. Muy bien. Vamos a tirar torre de medio. Empatamos en torres también el partido. Estamos ahora sí con Necro 1500 de oro por delante. Vale, me gusta. Minuto me gusta 22, esto. La ulti de Fresco y es buena. Ahora, cuidado con las cazadas. Cuidado con las cazadas, Seo, bueno, se come todo. Vale, 375, vale. Casa de James, puede ser buena. Vale. Cazadas, cazadas, 5 para 4. Twisted Fate. Cuidado, Casante, que pega mucho. Ice, tocado. Fresco, Win, pega, por favor. Bien. Fresco está bien. Ice in Summoners. Vamos. Ice in Summoners. Madre mía, Casante, qué campeón. Vamos. Qué mala suerte. Que la bloza ha guardado justo el ulti cuando la carta amarilla iba a Ice. Sí. Ahora vamos a ver la repetición. Sí. Yeah. Aphelios aún así sin Summoners, Quen, tiene que buscarle las cosquillas. Ha hecho mucho daño a Aphelios aquí con el ulti, el cabrón. Mira, carta amarilla, mira cómo se lo come. Qué buen timing. Yo creo que de esta teamfight aprendemos lo de Tahm Kench, ¿eh? Ya yo creo que Mirwin lo habrá visto de, vale, carta amarilla, si Tahm Kench está cerca, mejor a él incluso que al objetivo. Sí, tenemos que jugar un poco con eso. Aún así, Fresco estaba full vida en esta teamfight todavía. Es muy difícil pelear contra la Talilla full vida. ¿Vamos? Estamos viendo el daño que hace Casante también en 5 contra 5. ¿Eh? Sí. Esto era muy favorable para nosotros, pero Casante, madre mía. Sí, y eso que Casante va, creo que va 0-3-1. Sí, es que por eso cuando se mete un Casante 5-0 dices, ¿qué coño está pasando aquí? Y que hemos busteado a ese Juan y nada más empezar. Cuidado, Supa no tiene flash, tiene limpiar. Aphelios no tiene nada, pero tiene a Tahm Kench al lado. Esta pelea que nos ha salido favorable ha sido un 2x3, si no me equivoco. Le hacemos mucho daño a la bro. Muy bien. El que tiene flash y lo va a recuperar es el Yoya. Es importante, Mirwin, que se va a llevar la torreta. Tercera del partido para nosotros. Nivel 15 para Mirwin. Este qué bonito los 6 games Mirwin, por este game. Mirwin muy no ha comprado nada, por cierto. ¿A qué está esperando? Al Witchen ahora cuando Witchen. Ya, pero digo que tiene una poción reutilizable. Raro que lo tenga en este minuto. Sí, no. ¡Ah, Guinsoo! Va a ir con el Guinsoo, es que Winston a mí no me gusta. Por eso no había comprado nada, Guinsoo. 3 ítems para el señor Mirwin. Por cierto, Fresco Week, ¿cómo está la partida también? Sí. Muy bien situado, Fresquito. La presión que mete ahora Mirwin es histórica. Se va a la sideline, 3 objetos. En una wave. Es una locura. En una wave, con los Kevin se limpia la torre. Es que es. Siempre comentamos lo de los Kevins. Creo que en esta partida los Kevins son muy buenos. Sí. Tenemos todo el rato presión inside, tenemos una Jinx. La hijo del rango que tiene. Muy, muy buenos. Ahora mismo lo que. Alma de montaña que hacemos, Sky. Exacto. Como quiere jugar BDS, es básicamente su condición de victoria es intentar forzar los 5 contra 5. ¿Dónde pueden forzarlos? Donde nosotros queramos pelear también. O no queramos, sino que tengamos que pelear. En los dragones, en los Nashors, pero esto puede ser una buena cazada. Esta puede ser buena, no tiene flash. Por favor, Fresquito, dale las habilidades. ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Importante! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Qué listo, Fresquito! ¡Qué bien Fresquito jugado! ¡Qué bien jugado! Camión. ¡Fresquito sigue cachondo! ¡Va a ser dragón para BDS! ¡Parece que nos regalan el Nashor! ¡La gente vale, lo aplaude, ¡Bien! Así es como queremos jugar. Un pick y Nashor, no queremos 5 contra 5. Sí que es cierto que… ¡Arriba! Damos el montaña, se ponen a punto de alma, pero es que no queremos pelear. Pero mira, con un minion nos llevamos la torre. Sí. ¡Vamos! Vale, a ver qué hacemos con esto. Creo que ya está estabilizado. Importante cómo usamos este Nashor. No está Zir de momento. Queremos ir a medio. Zir que va a salir ahora. Fresco Wiz nivel 16. Está modo bestia. Queremos meterla directa. Cuidado, Supa, que no tiene flash. De momento se calma la partida. Es verdad, el dragón de montaña cerrado hace daño que en Kro, pero son más de 5.000 de oro de diferencia. Cuidado. Sí, tienen punto de alma, pero ahora mismo tendremos que romper un poquito la partida y sacar el máximo provecho posible. Ahora mismo tenemos 2.600 de power de varón, quedando minutos, que hay que sacar algo más, obviamente. Tres objetos en Jinx, en Talilla y en TF. Estamos todos por delante ahora mismo en la partida. Ahora sí que pega como un camión, que tiene ahora, el Dominic. Ahora es nuestro momento, Tenemos Nashor, tenemos que hacer un power play muy bueno. Sí. Y tenemos una composición que se distribuye muy bien con el mapa con doble global. Así que estos minutos de Nashor son muy importantes para cerrar la partida. Sí. O no cerrarla, pero ya encaminarla muchísimo. De momento, el alma de montaña que saldrá en 4 minutos, Mirwin, que va al carril superior y quiere defenderlo. Ahora Vidi es que está intentando buscar la cazada, pero de momento, señores, pase lo que pase, buenas sensaciones en este primer lado rojo. Vale, estamos bien. Viene Tahm Kench ahora buscando la cazada. Me da miedo que el Supa no tenga flash. De momento no lo tiene disponible. Tampoco Mirwin, que sube ya a nivel 16. Mirwin, que está recuperando el destello y está en el carril superior. Supa, recordemos, sin destello. Hay que tener cuidado. Sí que tiene limpiar. Cuidado. Tenemos que jugar a matar ese Tahm Kench. Cuidado con esto. Que pueda haber engage. Cuidado con Fresquito. Por favor, protégete. Queremos la segunda torre de medio. Álvaro, que está preparado. Recordemos, Supa sigue sin destello. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Cuidado, van a por Álvaro. Cuidado,
van a por Álvaro, cuidado, van a por Álvaro, cuidado, van a por Álvaro, lo han matado. Lo estábamos avisando, cuidado con la cazada, Álvaro se confió y Álvaro lo han matado, lo hemos dicho, cuidado con la cadena desde Centrafelio, sí, se Juani. Álvaro tenía todo Skyrim, pero no ha podido reaccionar. Ah, no tienes los cascos, perdón. A ver qué podemos hacer. Cazada que nos puede realmente castigar bastante. En 3 minutos está el alma, así que a ver cómo lo planteamos. Sale en 10 segundos Álvaro, también tenemos a Mirwin con definitiva. Ojo con esto, ojo con esto. Seo que tiene que irse con la embestida. Mirwin no quiere saber nada. Lástima la cazada sobre Álvaro, nos hemos llevado la torre, pero tiene que tener cuidado Álvaro, porque sí, si se Juani le tira el combo, a Felios lo puede rematar. Sí. Y que eso quiera que nos ha ralentizado un poquito más lo que es el varón, ¿no? Ya nos hemos llevado el mid, pero podríamos haber intentado a lo mejor el tier, ¿no? De bot, pero bueno. De hecho, el siguiente objetivo estamos viendo que Mirwin ya pushe abajo. Yoya que le hace sombra, está detrás de él. ¿Qué se va a hacer Mirwin con el fervor? Pues seguramente bailarín. Bailarín seguramente, ¿no? Sí, ¿no? Ya apostaría por ello. El huracán no creo, porque quiere ir side. O sea, no, realmente Mirwin es que no quiere pelear 5 contra 5. O sea, él realmente lo que quiere es estar en side presionando y que el equipo le acompañe. Supa, es que ahora mismo, con los 6 Kevins, Twisted Fate de 3 o 4 autos. Cuidado, SEO, revienta. Cuidado, SEO, que no tenemos info. Cuidado, SEO, que no tenemos info. Frescowi no lo ha visto, ¿eh? Frescowi no lo ha visto a SEO de ahora momento. Sí. Cuidado, 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 que no lo hemos visto. No, 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 no tenemos info. Cuidado con esto. Estamos en torre, estamos en torre. Estamos en torre, nos vamos. Se pierde mucha vida. Torre, torre, torre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Torre, 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 torre. Le hacemos mucho daño a Sejuani, ¿eh? Sí, sí, sí. Le hacemos mucho daño a Sejuani también, hay que decirlo, ¿eh? A ver, vamos a vaquear. En 1 minuto sale el objetivo. Y a ver qué asignación de líneas y a dónde mandamos a cada cual. Cuidado. No, que no te cacen, por favor. Importante. Cuidado, vale, vámonos. Nos vamos. Y a ver, estaba pensando si qué hacemos ahora. No era más interesante ahora el Stone Razor, ¿sabes? Pero bueno, por el tema de cargar antes el cañón. Yo creo que el bailarín está bastante bien. La velocidad de movimiento, tío, es muy clave. Estamos 5.000 de oro por delante. Sí, sí, pero que Mirwin, mira cómo va, son 4 putos ítems. Revienta. Y Frescowi está casi en el cuarto, que vas a sombrero. Frescowi, ojo que tenemos 2 carries, que no solo está Jinx esta partida. Sí, y casi 4 objetos para Jinx. Realmente estamos bien. Tenemos que recordar los dragones que tienen ellos, ¿eh? También tenemos que ser consecuentes con eso. Sí. Y saber jugar el mapa. ¿Cazada? Ojo con esta cazada. Ojo, tiene flash. Llega el super mega de bloque. Te está por desaparecer. ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! Muy importante. ¡Qué bien el Joya! ¡Qué bien Twisted Fate! ¡Llega la ulti del casante! ¡El casante es imparable! ¡Casante está muy roto! ¡Pero Mirwin pega como un camión! ¡Mirwin pega como un puto camionazo! ¡La cazada ha sido muy bonita! ¡El Joya que vale, se ha vale, activado! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Tanquen se tiene que salvar la vida! ¡Tanquen se tiene que salvar la vida! ¡Y Tanquen se la ha salvado! ¡Nos tenemos que ir! ¡Llega la ulti! ¡Por parte de Fresquito! ¡Mirwin me toca! ¡Vale! ¡Nunca un golpe, no me lo creo! Uno de vida. ¡Nunca un golpe, no me lo creo! ¡La suerte que acaba de tener Nuk! ¡La suerte que acaba de tener Nuk, no me lo creo! El Drake, hay que resetearnos. Sí, sí. Vale, ahora mismo tírate, yo creo que BDS tiene que plantear un todo o nada en el montaña. ¿Les da tiempo o no? No lo sé. Son 20 segundos, tenemos la posición. No lo sé, pero la suerte que ha tenido Nuk es histórica. No hay ulti de Tankens. No hay ulti de Tankens, por cierto, ¿eh? A ver, ¿podemos hacer el dragón rusheado? Son 10 segundos. No, Azir está arriba, no tiene wards claros, ¿eh? Ya, pero fíjate, los wards tienen que ser. Van a por la Brop, van a por la Brop. Van a por la Brop, ¿no? Sí. Van a por la Brop, sí, 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 van a por la Brop. Van a por la Brop. Le hemos hecho una trampa a la Brop. Cuidado, que está Felios. Cuidado, que está Felios. La Brop en problemas, la Brop pierde muchísima vida. Drake. Vamos a por el Drake. Queríamos la trampa. El Nashor sale en 30, hay que hacer Drake rápido. Buah, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Te negamos el alma. Súper bien, Nashor, Nashor ahora, por favor, posicionen el Nashor. Va. Sí. Posicionen en el Nashor, va. Vale. Venga, va, 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 abajo. Y tiene TP. Tiene TP Talilla, ¿eh? Y no tenemos ulti de Twisted. Ah, claro, pero Mirwin se va a medio. No tenemos ulti. Pero Mirwin se va a medio. Pero Mirwin se va a medio. A ver Supa, qué está cuidado, pasando. Cuidado con Supa. No hay ulti de Mirwin, ¿no? ¿Skyme? No hay ulti. Sí, de sí, sí, hay ulti de Mirwin. Sí, sí. No, la está recuperando. Sí, 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 que hay ulti. ¿Hay ulti? Sí, 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 que hay ulti. ¿Y si no le quedan 2 segundos o 3? Sí, 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 la tiene, la tiene, la tiene. Talilla en bot. Cuidado, metiéndome. Cuidado, Mirwin, cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin, que mete la cabeza donde no tocaba. Cuidado con Ice, se come el Zap, Ice, Jinx, que pega mucho SEO escondido. Hemos visto a SEO, Álvaro lo ha visto. Álvaro busca el engage. Vamos a por Tankens, a ver si le sigue a alguien. Cuidado con Jinx. Bueno. Vale. El muro es muy bueno. Vale. El muro es bueno. Fresco, cuidado. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, sí, vale. Sí, sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Partida, 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 partida. Vamos, vamos, partida, la primera, primera, primera. Vamos, vamos, vamos.
triunfamos. Vale, muy sólido. Tenemos los minions. Viene Melwin. Viene con todo. ¡Qué sólido! ¡Qué sólido! ¡Qué sólido lo hemos hecho! ¡Qué bonito lo hemos hecho! ¡Qué bonito lo estos chavales! ¡Venga que sí! ¡Venga que sí! ¡Que ganamos en el lado rojo! ¡Buena, hostia! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Primera va. ¡Vamos! 1-0. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien jugado, tío. Muy va, bien. Va, cabeza. Castigando errores y sabiendo jugar con posición. ¡Vamos! Muy bien, tío, muy bien. Chapó. Focus, focus, chapó, tío, chapó, chapó.